Bueno, buen día. Vamos a dar comienzo a esta mesa sobre descentralización y reforma política del Foro de la Ciudad convocado por el Movimiento Proyecto Sur. La idea es que todos evaluemos un poco aquí el proceso de descentralización que se puso en marcha el 10 de diciembre del 2012, donde tenemos en las fuerzas que estaban invitadas a participar y que están representadas en esta mesa, un comunero por comuna, y también otro tema que se vuelve mucho más actual que incluso cuando se pensó en la convocatoria, en el diseño de esta mesa, que es el de la reforma política. El jueves estuvo Rodríguez Larreta en la legislatura, oficializando algo que hasta ese momento había corrido por los medios periodísticos, sin que ningún, por lo menos hasta donde uno pudo relevar, diputado de la oposición tuviera acceso al proyecto o al anteborrador del proyecto de ley de reforma política. Básicamente lo que ellos están planteando es un esquema similar a la de las PASO, o sea, el esquema de internas abiertas nacionales, con algunos condimentos más flexibles en la elección del vicepresidente, del vicejefe, por ejemplo, que pueda ser electo posteriormente a la interna, y en la participación de las listas más rígido y menos abierto en la participación de las listas, y utilizando el sistema DON en la interna, o sea que las minorías se representarían de acuerdo al sistema DON, y no como en la nacional, que en esa parte era mucho más rígida, y quien ganaba se llevaba casi todo. No hay lagunas, y cuando uno pregunta aparentemente no lo tiene previsto, sobre algo que ha sido muy importante dentro de las PASO, que es el financiamiento, o sea, la posibilidad de todos los candidatos de las PASO tengan el mismo acceso, un piso de acceso igual a los medios públicos, principalmente la televisión. Acá no plantean aparentemente ninguna forma de financiamiento extra, ya está previsto en la ley. Y el otro punto que plantean, el otro punto que tiene este planteo, que reitero, tampoco es muy serio discutir en base a posiciones muy escuetas, ¿no? Y hacernos la cabeza con cosas que no conocemos del todo, y lo mejor sería esperar que viene el proyecto y sobre eso opinar con todos los fundamentos, pero son cosas que están en el debate ya igual intercediendo. Los otros están planteando la boleta única. No está claro el diseño de boleta única, si es parecido al de Córdoba o es parecido al de Santa Fe. No son lo mismo. El de boleta única de Córdoba es una sola boleta con todas las categorías, o sea, es una lista sábana que no se puede cortar, y lo único que hace es un tildar, y lo que tiene en esa boleta es una boleta sábana con todos los candidatos de todos los partidos juntos, por categorías, ¿no? En el caso de la ciudad sería jefe de gobierno, el diputado de la ciudad y comunero, todos en una misma boleta, nada más que tenés todos los partidos. Y la de Santa Fe, que es una boleta por categoría. Tienes una boleta de jefe de gobierno con todos los candidatos a jefe de gobierno, tendrías una boleta de diputados con todos los candidatos a diputados, y una boleta de comuneros con todos los candidatos comuneros por todos los partidos. Que es mucho más democrático. Yo más en términos individuales, porque ahí no terminamos de tener un acuerdo en esa mesa, presenté el año pasado un proyecto de partidos comunales. Y esto es una parte de la discusión que quizás nosotros nos tenemos que dar en términos de cuánto se fortalecen los partidos políticos y cuánto contribuimos a abrir los esquemas de participación política. En este proyecto que yo presenté, nosotros creamos la figura del partido político comunal, pero también creamos la figura de la agrupación política comunal, que le dábamos la posibilidad de que, juntando adhesiones suficientes en cada elección, pudiera presentarse con la desventaja de no ser un partido político, en una agrupación que se creaba para cada elección, y con los desventajas que puede tener implicancia en el correr del tiempo con el financiamiento y otros beneficios que tienen los partidos políticos que aseguran su consolidación, pero no pedir que un grupo de vecinos, si quieren movilizarse y organizarse en su comuna, juntando los avales necesarios, no puedan presentarse en una elección y hacer valer la representación o el interés que quieren defender, sin obligarlos a estar en un partido político. Esta discusión también se puede trasladar al plano distrital, y quizás la tendríamos igual.
Y es una discusión que entre nosotros mismos la tenemos. No es una discusión ya con el PRO o con el Frente para el PRO. Es una discusión que entre nosotros mismos la tenemos, porque hay que caer en juego dos valores que son muy, los dos muy importantes. Uno es la consolidación del sistema de partidos políticos y otro es la ampliación de la democracia o la ampliación de la participación. Yo me voy a referir centralmente a una opinión sobre el proceso de descentralización. Que todos sabemos, desde que asumimos como comuneros, que iba a ser algo difícil, porque venía siendo resistido. El proceso de las comunas comienza fundamentalmente por el tesón y la lucha continuada durante muchos años de vecinos. Era resistido por el poder político. Entonces, eso ya demostraba, era el preludio de hacia dónde o cómo se iban a desarrollar los acontecimientos en torno a la descentralización política y administrativa. Porque primero hay que arrancar del cronograma de transferencias. Y les decía, por lo menos en la comuna donde yo estoy, y creo que en otras también, se está dando con muchas deficiencias, con muchas demoras y con muchísimos problemas. Veamos los consejos consultivos, porque una cosa es el órgano colegiado, que son las juntas comunales, pero otra completamente distinta, el ámbito de participación por excelencia, es el consejo consultivo. Y lamentablemente no hay buenas noticias allí tampoco, porque hay muchísimos ejemplos de cómo tanto el PRO como el Frente para la Victoria van organizados, no solo con vecinos organizados, sino con grupos de choque, con patotas. Eso ha existido. A esta altura, los consejos consultivos y las juntas tendríamos que estar discutiendo el próximo proyecto de presupuesto para el año que viene. Y eso no está siendo así. Entonces, lo que está viendo es un proceso en el cual, más que juntas comunales o comunas, lo que está apareciendo son las viejas, malas fotocopias de los viejos CGP. Se sigue reproduciendo la vieja verticalidad. Macri, Santilli, Machiavelli, antes era el director, ahora es el presidente y sus acompañantes. Me parece que hay otros procesos de descentralización política, y este es el caso de las comunas, que tienen que ver con pulsiones democráticas de la sociedad y que vienen de lejos, vienen y no solamente locales, sino también de características mundiales, internacionales. Desde los años 70, un proceso, digamos, con la crisis del Estado, del Estado representativo, la crisis de la democracia y de los partidos políticos, comienzan a desarrollarse movimientos autogestionarios, de democracia directa, de participación popular muy, muy fuertes. En Europa se desarrolla todo el movimiento libertario, el Mayo francés, los movimientos estudiantiles, los movimientos de género, movimientos de minorías étnicas, movimientos de pobladores, de ocupas, movimientos comunicacionales. Es decir, una sociedad civil muy fuerte que toma un poder propio, que construye poder desde la sociedad y cuestiona las instituciones de la democracia representativa. Ese poder se ha ido fortaleciendo en muchos casos, y en el caso de América Latina me parece que lo que fuera las resistencias la resistencia popular a los gobiernos neoliberales termina de desarrollar esta tendencia de manera muy fuerte. Me parece el caso de Bolivia, el caso de Venezuela, para empezar, es un caso combinado de una fuerte centralización estatal para operar cambios políticos de magnitud importante, generales, y al mismo tiempo procesos de desarrollo y de participación protagónica relacionados a las comunas, ¿no? La idea de que frente a los municipios surgen comunas elegidas por los vecinos de amplia participación popular. Entonces ahí tenemos una combinación de una centralización estatal fuerte y al mismo tiempo una descentralización democrática en las comunas. En Bolivia el proceso de la constitución plurinacional también
saldó una cuenta pendiente muy importante, porque allí ni los gobernadores ni los alcaldes eran elegidos, sino eran puestos por arriba, y al mismo tiempo la plurinacionalidad implicó un proceso de democratización y de descentralización del poder muy importante. Imagínense que si los ciudadanos pudiesen participar efectivamente en la ejecución del presupuesto, en el control de la obra pública, etcétera, etcétera, entonces habría una forma de gobierno muy distinta, habría verdaderamente esa demanda que ha surgido desde la época de Tocqueville y de la época de los federalistas en Estados Unidos, que era el gobierno barato, y este es el desafío que tenemos, el del gobierno barato, el de la transparencia, el de la participación popular, el control por parte de la gente, una nueva forma de gobernar. Pero justamente, claro, ahí está el campo de batalla en el que estamos sumergidos, estamos metidos en esta disputa, en este horizonte de cambio social, y este que se contrapone con los intereses no solamente del gobierno de Macri o de los gobiernos en general, que se resisten a entregar poder, sino también frente a otros actores de la sociedad civil, como los medios de comunicación, las grandes corporaciones. Digamos, tenemos una batalla política permanente en la sociedad civil y de la sociedad con el Estado. Hay una batalla política que en una época anterior se llamaba lucha de clases, no sé si la seguimos usando, pero me parece que está atravesada esta sociedad por una lucha de clases en todos los órdenes, ¿no? Y este proceso de democratización, de descentralización, de empoderar a los vecinos, a los ciudadanos en la participación popular, es el gran desafío, es una gran dimensión de la lucha de clases hoy en día para pensar una transformación y un cambio social, ¿no? Antes se pensaba un poco también en la izquierda, se pensaba que era un partido que tomaba el poder y ejecutaba su programa. Me parece que hoy en día tenemos que repensar la idea del socialismo y del cambio social, pensando también en cómo en la epidermis de la sociedad se producen transformaciones importantísimas, y cómo el socialismo más que nunca hoy es un socialismo democrático y de participación popular, ¿no? A ver, los procesos de descentralización en el mundo tienen algunas características, pero básicamente están agrupados en tres tipos de características: una histórica, una de demanda social y otra de impulso gubernamental. La descentralización tiene tres aspectos que son fundamentales, si no fracasan: proximidad, escala y precisión. Proximidad para achicar la brecha entre los que gobiernan y la ciudadanía. Precisión, porque si la descentralización no sirve para identificar los problemas de una manera mucho más certera que desde un gobierno central, fracasa, porque la gente no defiende lo que no le resuelve los problemas. Y el otro tema es la escala que es lo que nos permite, a nosotros que somos progresistas, la deliberación. La democracia en escala la democracia en una escala que permita profundizar la democracia. Si esas tres cosas fallan en la descentralización, el proceso de las comunas va a fallar. Cuando yo fui ministro, se avanzó en la transición. Por lo menos, comparado con los 4 años del macrismo, se compraron edificios. Se alquilaron edificios. Todavía la comuna 5 no tiene un lugar donde funcionar. Se desconcentraron servicios, hoy se centralizan los servicios y se crean la UAS. O sea, había descentralización sin elección. Hoy hubo elección y hay un proceso, como le explicaba muy bien los comuneros, de centralización. Entonces, nosotros tenemos que ofrecer un plan de gobernabilidad que tiene que ver con la difusión de la descentralización y la obligación de que tengan, en vez de hacer estas propagandas, en todas estas voz, que expliquen qué es la descentralización desde un punto de vista estatal, para que la gente participe. El desastre del tifón que pasó por los barrios del sur de la ciudad y fundamentalmente que afectó a la Comuna 9, se podían haber resuelto, mientras estos chantas estaban todos de vacaciones, si las comunas tuvieran la posibilidad de resolver los problemas de mantenimiento urbano menor. Si tuvieran 4 o 5 camionetas, si tuvieran las herramientas, y los comuneros, porque son 7, porque están ahí, por una cuestión de correspondencia, si ustedes quieren, con sus propios electores, hubieran resuelto el problema de no tener 10 días chapas colgando, árboles a punto de caerse. Eso es lo que hay que exigir. Hay que exigir un plan de gobernabilidad concreto. Lamentablemente todos quieren que Buenos Aires sea la comuna de París y que haya participación.
pero hagamos algo a la escala de lo posible para darle gobernabilidad a las comunas, y me parece que esto es lo esencial, porque si no, no las vamos a salvar. Y por último, los comuneros van a ser importantes si hacen lo que están haciendo. Es lo que están haciendo los compañeros. ¿Saben lo que son los comuneros? Los comuneros van a terminar siendo tribunos. Tribunos del pueblo, amplificando los problemas de los barrios y dándole visibilidad.